Hola, frikis del Internet, cogiendo una muda limpia y una vacía porque hoy viajamos a 1987, año en el que Dinamic Software publicó Don Quijote, un videojuego basado en la serie de animación de televisión española de 1979, Don Quijote de la Mancha. No sé si os acordáis de ese temazo compuesto por Juan Pardo que dice: Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho el escudero, bonachón y gordinflón. Pisa firme el suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Vaya temazo. Bueno, bien, como todo el mundo ya sabe, voy a ir cargando esto, como todo el mundo ya sabe que como todo el mundo ya sabe, me pego 7 horas aquí en esto. Bueno, como todo el mundo sabe, digo, o debería saber, esta novela no es más que una parodia de las obras caballerescas de la época. Y en ella pues se nos presenta la historia de Alonso Quijano, un friki de la novela de caballería, al que se le seca el cerebro de tanto leer y no comer ni dormir, cosa que por cierto va a ser importante en este juego, y así que bueno, adopta la identidad de Don Quijote de la Mancha, nombre que toma tomado de la obra Amadis de Gaula, y nada, engancha a su caballo, al que bautiza Rocinante, por eso de que está viejo y cansado, y inventa... Madre mía, espérate un momento, que aquí tenía que haber puesto, espérate, voy a volver a cargar esto, anda que la madre me parece. A ver, vamos a pasar de esta versión. Ahí está. Que esta nos cuenta aquí una historia y luego no, ni carga ni leche ni nada. Bueno, nada, luego se inventa también una damisela en apuros a quien salvar, que es Dulcinea del Toboso, y más tarde convence a un labrador, que es Sancho Panza, para que sea su escudero. Y bueno, no os cuento más de la historia porque el libro pues tiene más páginas que arena en el desierto y podríamos estar aquí hasta el fin de los días. Vamos a pasar esta preciosa animación. Y bueno, en cuanto a los ports, este juego fue portado a Astra CPC, 2, MSX, ZX Spectrum y por supuesto para Commodore 64, porque si no, no estaríamos jugando. Y también se encargó un port tanto para Atari ST como a Commodore Amiga, a Andrés Samudio, el fundador de Aventuras AD, pero que nunca llegaron a publicarse. No sé si os acordáis que jugamos a la aventura original de Aventuras AD, os voy a dejar el enlace por aquí si no lo habéis visto. Vamos a pulsar 1 para ir a la parte 1. Y bueno, en cuanto a los créditos, desarrollado por Dinamic Software, programado por Jorge Blecua, a.k.a. Egrog, con gráficos de Pablo, de Jorge Blecua y de Javier Cupedo, como habéis visto esta animación, y publicado por Dinamic Software en 1987. Muy bien, aquí ya va a terminar de cargar y vamos a empezar la primera parte. El juego está dividido en dos partes, al igual que la historia, ¿no? Como sabéis... la obra, bueno, se dividía en dos partes. La primera salió en 1605 y se llamaba El ingenioso hidalgo Don Quijote. Y la segunda, pues me parece que era la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote o algo así. En fin, vamos a darle aquí para empezar. Y bueno, aquí estamos. Y para empezar nuestra aventura, como no, empezamos en la biblioteca, donde a Don Quijote de la Mancha se le fue la olla de tanto leer y no comer, como he dicho. Y para empezar nuestra danza, pues debemos antes sumergirnos en la lectura. Así que vamos a... leer el libro. Y va a poner aquí que comienza la aventura. Ahí está, empieza la aventura. Listo. Y ahora nada, para poder salir de la casa vamos a necesitar una llave, ¿vale? Que está en la alacena, pero en la alacena hay una rata. Así que nos vamos a tener que proteger. Así que bueno, vamos a ir a la alacena, pero antes vamos a ir a por la armadura, pero bueno, está al lado. Pasamos por aquí por la habitación, que dice: tu habitación es austera como corresponde a la de un hidalgo manchego del siglo XVI. Una escalera conecta tu habitación con el piso inferior. También puedes ir al norte. Vamos a bajar. Muy bien, dice que estamos en el zaguán. Una amplia escalera te facilita el acceso al piso superior. Puedes subir, ir al norte, sur y este. Es una pena porque vamos a ver muchas pantallas que no tienen gráficos como esta. Vamos a ir al norte. Aquí tenemos la alacena. Vale, pero bueno, si examinamos la alacena veremos que hay aquí una rata. Dice que en la antigua y acogedora cocina, desnuda de todo lo que pueda recordar olorosas comidas, que queda una triste alacena. Hay una puerta hacia el sur y otra hacia el norte. Vamos a ir hacia el norte. También podemos acortar con la N, ¿eh? Y bueno, aquí nos dice que la tenue luz que penetra por la puerta permite vislumbrar un baúl cuya superficie cubierta de polvo de los años, bueno, que será de los años, encubre recuerdos de tus antepasados. Puedes ir al sur. Vamos a examinar el baúl. Hay que tener mucho cuidado con no equivocarse, porque a diferencia de, por ejemplo, que pasaba en los Gremlins, juego que si no habéis visto voy a dejar por aquí, aquí para el tema de descansar o para el tema de comer va a contar el número de acciones que hagamos, no el número de pantallas por el que pasemos, con lo cual si nos equivocamos cuenta como una acción, ¿vale? Así que mucho cuidado porque la comida es limitada. Bien, nos dice que entre las muchas anticuallas destaca una armadura, así que vamos a coger la armadura. Y la vamos a poner ya, poner armadura. Listo. Y ahora vamos a ir al sur para hacer bien el amor. Y ahora vamos a coger la llave que está en la alacena, como os digo. Así que abrimos la alacena. Y dice, ¿ves? Una rata salta y te intenta morder, pero gracias a tu armadura lo único que consigue es romperse los dientes. Si no tuviésemos la armadura, pues ya está. Habríamos terminado aquí. Examinamos la alacena. ¿Ves? Ya me he equivocado. Dice que hay una llave. Cogemos la llave. Uy, he puesto la B, ¿ves? Coger llave. Listo. Y ahora vámonos al sur. Vamos a, aquí dice que estamos en el Zaguala, hay una amplia escalera que facilita el acceso al piso superior. Vamos a examinar escalones. Dice que el cuarto está suelto, así que lo vamos a coger, porque de aquí vamos a sacar un tablón para poder acceder a otra parte del acantilado y coger un pedrujo que necesitaremos más adelante. Vamos a coger el escalón. Listo, dice ahora la escalera tiene un escalón menos, no nos importa. Y ahora pues nada, vamos a ir antes al comedor, ¿vale? Vamos a ir al sur. Porque vamos a coger un mendrugo de pan, ¿vale? Porque como ya he dicho, en este juego vamos a tener que comer y dormir, porque si no, pues moriremos, ¿no? Dice que, bueno, que te encuentras en el comedor de tu casa, rústico y sencillo, gobernado por una mesa de madera. Algo cuelga de la pared. Una puerta conduce al norte, también puedes observar que hay un currusco de pan. Vamos a coger el pan, ¿vale? Y aquí si examinásemos la pared, veríamos que hay un escudo y una espada. El escudo no se puede coger porque dice que está pintado, pero la espada sí. La espada la necesitaremos más adelante. Como ahora no la necesitamos porque no podemos llevar muchas cosas encima en el inventario, la cogeremos luego. Así que nada, vamos a salir de la casa. Vamos a ir a por el pedrusco. Vamos al este. ¿Ven? Dice que el portal de tu casa, iluminado por una luz en un candelabro, te abrirá las puertas de tu nueva vida. El portalón está hacia el este y otro hacia el oeste. Vamos a abrir la puerta. Puerta, eso es. Va muy bien, dejamos la llave que ya necesitamos. Listo, y ahora al este. Muy bien, y aquí hemos salido ya al pueblo, ¿no? Vivimos aquí, dice Algamasilla de Alba, tu pueblo. Sus solitarias calles y piedras están mudas ante nosotros. ¿Y qué dirá este bando que hay en el muro? Hay una calle hacia el este y otra hacia el sur. Vamos a leer el bando. Y dice, si caballero te quieres armar, las armas tendrás que velar en una posada de este lugar, desde la cual la luna verás. Muy bien, esto es una pista, ¿vale? Para más adelante, así que nada, vamos a tomar nota. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la calle hacia el sur para ir al acantilado. Muy bien, vamos al sur. Y de otra calle, las calles y más calles, hacia dónde te diriges, tal vez hacia el norte, hacia el sur. También puedes observar que hay un rastrillo. El rastrillo vamos a pasar de él como de la miel. Muy bien, dice, en la lejanía, hacia el sur, ya los campos de la Mancha. ¿Será esta la última calle del pueblo? Vamos a ir hacia el oeste. Muy bien, y dice que nada, un diminuto acantilado se encuentra ante ti. Creo que lo mejor es ir al este, el acantilado está hacia el oeste. Pues nos vamos a ir hacia el oeste, así que dejamos el tablón. Listo, dejamos el tablón y cae justo entre un lado y el otro del acantilado, haciendo de puente. Vamos a ir al oeste. Vamos a ver cuánto tardamos en pasarnos la aventura. Llevamos 9 minutos y 16 segundos. Dice, genial, has pasado el acantilado. Este lugar no tiene muy buena pinta. Lo mejor que puedes hacer es ir al este. Dice, también puedes observar que hay un pedrusco. Así que vamos a cogerlo. Pedrusco. No me quiero equivocar, ¿vale? Porque si no, igual la casco. Y nos vamos al este para volver. Y ahora vamos a volver a la puerta de nuestra casa. Para ello vamos al norte. No, perdón. Este. Y ahora sí, norte. Cuando nos dé el aviso de que tiene hambre, tenemos creo que 10 acciones, ¿vale? Norte. Muy bien, ahora vamos a tomar el camino del este hacia la posada. Este. Este. Ya mismo nos va a avisar de que tiene más hambre que el perro un ciego. Vamos a examinar el suelo aquí, porque dice bosque, selva, las mayores sorpresas pueden encontrarse en estos lugares. Un camino te lleva al norte y otro al oeste. Pero aquí si examinamos el suelo, vamos a ver que hay un níscalo, así que vamos a arrancar el níscalo. Muy bien, dice, ¿veis? Empieza a tener hambre. ¿Veis cómo comer níscalo? Exquisito, ¿vale? Y así vamos a aguantar unas cuantas acciones más. Vamos a seguir hacia el norte. Muy bien. Y aquí pues vamos a encontrar también comida, como veréis. Dice, algo insólito en estos parajes, un manzano. ¿Qué clase de bosque es este en el que salen a nuestro encuentro frutos tan sabrosos? El camino sigue de norte a sur. Vamos a golpear el manzano. Muy bien, queda una manzana. Vamos a cogerla. Eso es. Y nada, vamos a seguir nuestro camino hacia la posada, que está hacia el norte. Muy bien, seguimos hacia el norte. Pero antes de entrar a la posada vamos a coger una botella de vino que se encuentra tras un muro de piedra que está al oeste, que va a ser necesario para la segunda parte del juego. Así que vamos a ir al oeste. Al oeste, en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Dice que estamos en un camino bloqueado por un enorme muro de piedra. Puedes ir al este y al sur. Y para esto es el pedrusco. Vamos a dejar aquí el pedrusco. Eso es, subimos al pedrusco. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es escalar el muro. Y dice, has pasado al otro lado del muro, el camino se acaba hacia el sur. Si quieres volver tendrás que ir al este. Y también puedes observar que hay una botella, es una botella de vino. Así que vamos a coger la botella. Perfecto, y ahora nos vamos a ir hacia el este, vamos a la posada. Este otra vez. Y ahora vamos a llamar a la puerta para que nos deje pasar el posadero. En esta posada es donde también pasa en el libro, ¿vale? Donde nos vamos a ordenar caballeros. Pero no lo vamos a hacer todavía. Vamos a llamar puerta. El posadero abre la puerta y entramos. Y nada, ahora vamos a ir a una de las habitaciones. Vamos a ir al norte. Y dice que una escalera copia en la habitación, un candelabro en una de las paredes ilumina la sala. Puedes ir al sur. Bien, en el candelabro, por supuesto, pues habrá velas, así que vamos a examinar el candelabro. Ahí está. Y dice que una de las velas está suelta, así que vamos a coger la vela, ¿vale? Con la cual vamos a velar las armas cuando se haga de noche en la posada. Así que, bueno, subimos a la habitación. Subir. Oeste. Muy bien, dice, bonito dormitorio oeste, una cama bonita a la habitación, puedes volver al este. También puedes observar que hay un martillo. Vamos a coger el martillo, que lo vamos a necesitar para meterle un martillazo a una cerradura. Y nos vamos al este, vamos a irnos ya de aquí. Bajar, sur, oeste. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestra casa, ¿vale? Por la espada, así que nada. Sur. Son 3 veces al sur. Vamos para allá. Una. Otra vez para el sur. Hay que ver lo que tarda en renderizar los gráficos, ¿eh? Es una locura. Y vale, al sur otra vez. Muy bien, y ahora vamos a ir al oeste. En Filadelfia. Y una vez más al oeste para entrar en nuestra casa. Listo. Muy bien, ahora lo que vamos a ir es al comedor otra vez a la entrada. Así que oeste otra vez. Sur. Vamos a examinar la pared. Dice que hay una espada y un escudo que cuelgan de la pared. Cogemos la espada. Perfecto. Y ahora vamos a salir de la casa. Norte. Este. Vamos a esperar para el sur. Para el sur. Y para el sur. Ahora ya mismo se va a empezar a quejar, ¿ves? Empiezas a tener hambre, así que vamos a comer pan. Uy, ¿veis? Lo he puesto mal. Perfecto, exquisito. Y vamos a seguir. Para el oeste. Muy bien, dice que la luz de la antorcha nos permite divisar 2 puertas, una al norte y otra hacia el sur. Si examinamos los candados vamos a ver que están estropeados. Así que lo que vamos a hacer es golpear. No vamos a gastar acciones aquí tontas, eso ya me lo sé yo. Cerradura. Listo, abrimos la puerta, vamos a dejar el martillo. Uy. Perfecto, y vamos a ir al sur. Anochece. Bien, dice, ha salido al patio, desde aquí, además de la luna, no puedes ver gran cosa más. Hay una puerta hacia el norte, también puedes observar que hay una gallina. ¿Vale? Esta gallina la podríamos coger también. Vamos a velar armas primero. Muy bien, ya somos todo un caballero. Y ahora podemos coger la gallina si queremos. Vamos a cogerla, coger gallina. Muy bien, no la podríamos comer si quisiéramos. Y bueno, el problema que pasa aquí es que veréis, si yo le doy al inventario, ¿vale? Dice que ya no llevo la espada, con lo cual ya no puedo pelear. Si volviésemos a la otra posada, podríamos haber peleado con unos odes de estos, pero ya no la tenemos. No sé si es un bug de la versión de Commodore o qué. Sí que es verdad que en la obra intentan robarle justo la espada cuando está aquí en la posada. Pero bueno, así que nada, nos vamos a ir directamente al final. Así que nos vamos a pelear con unas ovejas. Así que nos vamos al norte. Ya amanece, ya está amaneciendo, la noche se va. Vamos al sur. Dice sí que es en La Mancha, las ovejas que están situadas hacia el este. Y entonces lo que vamos a hacer es luchar con las ovejas, ¿vale? Las ovejas se apartan, nos vamos al este. Y con eso habríamos terminado esta primera parte. Dice, se ha acabado la primera parte. La frase clave es el ingenioso hidalgo, para empezar la segunda parte. Puse una tecla para volver a empezar. Lo que vamos a hacer es reiniciar el juego, ¿vale? El ingenioso hidalgo, como ya os he dicho, es el título de la primera parte, bueno, y también parte de la segunda parte del Quijote. Bueno, por suerte, ¿vale? A diferencia de la aventura original, voy a ir reiniciando. Perfecto. Digo que, por suerte, a diferencia de la aventura original, aquí la clave es la misma, no hay una clave distinta en función de con qué ítems hayamos llegado al final de la primera parte, ¿no? Con lo cual, pues, mejor. Muy bien, vemos aquí esta animación, está chulísima. Y pues me volví loco yo con el tema este de que desaparecía la espada, ¿vale? Porque yo primero cogía la espada, iba a velar armas, tal, y luego no podía ni soltarla, ni podía volver a coger el escalón. Así que nada, pues he tenido que invertir el orden de las acciones. Le damos a 2 y nos avisa aquí del password. Y bueno, vamos a esta segunda parte, ¿no? Donde vamos a hacer ese brebaje, ¿no? Que hace también en la novela, ¿vale? Ese brebaje que se inventa. Que le dice que le va a decir el secreto, ¿no? A Sancho, y también dice que le va a regalar una isla. Ya ves tú, una isla en La Mancha. Tiene huevos. Curioso, ¿vale? Porque, bueno, decidme en los comentarios si a vosotros os hicieron leer El Quijote en el colegio. A mí no me lo hicieron leer porque yo tenía un profesor de literatura que decía que El Quijote era una obra literariamente regulera, ¿vale? Bueno, hay polémica, hay polémica. Muy bien, vamos a darle al intro y vamos a poner la clave, que era el ingenioso hidalgo, el ingenioso hidalgo. Perfecto. Y con esto empezamos la segunda y última parte de esta aventura, que como vais a ver es muy 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 cortita. Llevamos 18 minutos y 50 segundos de vídeo y nada, pues nos quedarán pues unos 10-15 minutos máximo. Bien, si vemos el inventario, veis, ya no está la gallina, ¿vale? Porque como es clave única, pues nos pasa aquí con lo justo, ¿vale? Llevamos la botella, la espada y la camisa. La camisa no nos la podemos quitar porque si no nos dice que somos indecorosos, y la espada no nos hace falta para nada. El vino sí que lo vamos a necesitar, así que dejamos espada. Perfecto, y nos vamos a ir al este. Muy bien, dice que aquí un carro guardado por unos monjes se está haciendo un alto en el camino, y el camino va de oeste a sur. Y te has tropezado con una piedra, caes al suelo y tu pierna recibe un buen golpe. Poco a poco te reincorporas. Vale, esto va a ser una rémora, ¿vale? Así que vamos a tener que ir descansando cada poco tiempo, porque si no va a pasar lo mismo que con lo de el hambre en la primera parte. Entonces, lo que vamos a hacer es descansar, ¿vale? Así, además, nos va a abrir paso esta diligencia de monjes. Muy bien, dice que el carro se aparta y a un monje se le cae algo, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a mirar. Ya sé yo que es un pergamino, pero bueno. Un papiro, perdón. Uy, que pego aquí un golpe, dice nada. También observas que hay un papiro. Vamos a leer el papiro, no hace falta que lo cojamos. Y dice, pon el vino, el aceite, el romero, la sal en el caldero, mezcla los ingredientes y ya está, ¿vale? Eso será para hacer el bálsamo. Nada, tomad nota de esto, ¿vale? Yo ya la he tomado, ¿vale? Porque esto va a ser importante para poder pasarnos el juego. Así que nada, vamos a seguir nuestro camino, nos vamos al sur. Y dice que vas por un camino rodando el bosque de encinas. Este laberíntico camino sigue hacia el este y al norte. Así que bueno, vamos a golpear la encina. y a coger las bellotas, porque aquí también tenemos que comer, no con tanta asiduidad como en la primera parte, pero también hay que comer. Y vamos a tomar el camino del este. Muy bien, dice que sí, que es en este espléndido bosque, cuyos árboles dejan pasar algún que otro rayo de sol. Puedo ir al sur, al este y al oeste. Vamos al sur. Y dice nada, este camino en pleno bosque de la Mancha se divide en tres. Uno va al norte, otro al sur y el último al oeste. Pues al oeste. Al oeste en Filadelfia crecí y vivía. Muy bien, dice que estamos sumergidos en el bosque, que las hojas secas han caído de los árboles y hacen una alfombra en el suelo. Así que nada, vamos a examinar el suelo. Pues aquí vamos a encontrar el romero, ¿veis? Aquí está, dice, puede ver un matorral de romero. Vamos a coger romero, que necesitamos para nuestra pócima, nuestro bálsamo. Y ahora vamos a volver allá donde se dividían los caminos, que es al este. Y vamos a tomar el camino al sur. Muy bien, dice bosque, bosque y más bosque, todos los caminos llevan al bosque. Puedes elegir entre el este, el oeste y el norte. Vamos para el este. Seguimos para el este. Y aquí dice, bueno, un naranjo en la Mancha, tan raro como un manzano. Esto parece imposible, pero es cierto. Un camino va al norte y otro al oeste. Dice que te resientes de la caída. Así que lo que vamos a hacer primero es descansar, ¿vale? Porque si no, la cascamos. Urfiu. Y ahora, pues nada, como estamos aquí con el naranjo, lo que vamos a hacer es que vamos a subir al naranjo. Porque vamos a coger una ramita, ¿vale? Dice, está en la copa del naranjo, que por cierto no tiene frutos. Ante una posible caída, más vale que bajes. También observas que hay una ramita. Vamos a coger la ramita y a bajar. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir a la cueva del eco. Y pasamos la noche entera en la cueva del eco, eco. Muy bien, dice que estamos al pie de las colinas, un empinadísimo sendero hacia el norte. Si tienes vértigo, más vale que te vayas. Vamos para allá, que no tengo vértigo. Bien, desde el punto de la colina puedes ir hacia el bosque oeste y seguir el monte hacia el norte o sur, norte. Muy bien, esto ya empieza a parecer peligroso, ¿vale? Dice, este estrechísimo sendero se divide en tres caminillos, ¿a cuál peor? Uno va al oeste, otro va al norte y otro va al sur. Pues vamos al oeste. Y mientras caminas por este sendero que va de este a norte, las piedras van rodando hacia abajo. Yo no miraría hacia abajo. Bueno, pues no miremos. Vámonos al norte. Y aquí dice, ha llegado al final del camino. Aquí tenemos la cueva del eco. Dice, puedes ver la entrada a una cueva hacia el oeste y un león vigila estos parajes. También puedes ir al sur. Así que lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Como no tenemos la espada, es cantarle una canción de José Luis Rodríguez del Puma, ¿vale? Para que nos confunda con un felino como él. Así que vamos a cantar. Dice, nunca falla la música mansa a las fieras. Y ahora sí, entramos. Y vamos a dejar por aquí cositas, ¿vale? Porque aquí debajo acabaremos luego más adelante cuando cojamos la pala. Y está el caldero, ¿vale? El gran caldero donde vamos a hacer nuestro brebaje. Dice que estamos en el interior de una oscura cueva. El suelo es de una especie de tierra removida. Y la salida de la cueva está hacia el este. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dejar el vino. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Dejamos el romero. Dejamos la ramita. Perfecto. Y ya está. Vamos a irnos hacia el este. Dice que tenemos resistimiento de la caída, así que vamos a descansar un poquito. Urfiu. Muy bien, y ahora al sur. Hacemos el camino de vuelta. Vamos a ir para el sur a saco. Vinimos tres veces hacia el norte, pues son tres veces hacia el sur. Sur. Y Shurmano otra vez. Vamos para allá. Y ahora vamos a ir al oeste a saco paco. Pero a saco paco, ¿eh? a este y a este otra vez. Muy bien, dice que sombría y tenebrosa esta calle de Almagro. Una calle va de este a sur. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al molino a por un pellizquito de sal, ¿vale? Así que nos vamos a ir al sur. Oeste. Norte. Dice, al norte puedes ver un molino, ¿vale? Así que vamos al norte. Este camino de carros te conduce al norte, el pueblo queda a tus espaldas. Vamos a ir al norte. Muy bien, dice, desde este lugar de la Mancha puedes ver hacia el este un molino. Un camino va de sur a norte. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a descansar, ¿vale? Que ya va a tocar ya mismo. Y ahora cuidado, ¿vale? Porque hay que entrar al molino, pero entrar al molino cuidadosamente, porque si no nos pega una espantola cabeza y se acabó la aventura, ¿vale? Dice que bueno, que hemos entrado en el molino, en el centro de la sala hay unos cuantos sacos, la puerta de salida queda al oeste. Así que, vale, lo que vamos a hacer es, vamos a examinar la pared primero, porque aquí vamos a encontrar pan, ¿vale? Dice que hay un estante, examinar estante, puedes ver la barra de pan, comer pan. No puedes coger pan, comer pan. Perfecto, boina. Examinamos los sacos. Listo, dice que entre los sacos de trigo hay restos de sal. Vamos a coger la sal que necesitamos para nuestro brebaje. Y ahora pues nada, nos vamos a ir a por la pala, está al oeste. Vamos un poquito justo al norte, norte. Y aquí nos dice qué áridas son las tierras de estos parajes manchegos. El camino se acaba aquí. Para volver ves al sur. Será ve al sur, ¿vale? Y dice que también observas que hay una pala. Vamos a coger la pala. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la barbería, ¿vale? Donde nos vamos a hacer con una vacía, ¿vale? Perdón, una vacía, no, con una vacía, que es lo que he dicho al principio, ¿vale? Para los de la LOSE es una palangana, bueno, vamos a ir yendo. Es una palangana así que tiene el borde ancho y tiene una hendidura en un lado que se usaba en los vamperos para remojar las barbas de sus clientes. Sur. Y sur otra vez. Ahora vamos a... Mira, te resientes de la caída, vamos a descansar. Descansar. Perfecto. Este. Sur. Y sur. Muy bien, aquí ya hemos llegado a la barbería. Dice que has entrado en el interior de una barbería. Un espejo gobierna la pared izquierda de la habitación y la puerta de salida queda al norte. Así que lo que vamos a hacer es llamar la atención del barbero. Vamos a silbar. Aparece el barbero, te afeita y luego se va, olvidándose la vacía, ¿vale? Perdón, la vacía, es que como no lleve tilde, la vacía. Así que nada, le vamos a mangar la vacía, coger vacía. Bueno, vamos a poner ya, ¿vale? Porque la vamos a necesitar para entrar en la posada de caballeros de alto plumero, ¿vale? Poner vacía. Perfecto. Y nada, vamos a ir a la posada, que está al norte. Muy bien, ahora, si no recuerdo mal, era al este 3 veces. Una vez más. Muy bien, y vamos a ir a la posada. Y dice que estamos... En la entrada de la posada, que hay un hombre que vigila la puerta situada hacia el este y un cartel que cuelga de la pared. La puerta de salida está al norte. El cartel lo que dice es eso, ¿no? Que es solo para caballeros de alto plumero. Así que nada, como ya tenemos puesta vacía, vamos a pasar al este. Evidentemente no se abre la puerta. Si no tuviésemos la vacía no nos habría dejado entrar. Vamos a descansar. Perfecto. Vale, pues dice que se resiente de la caída. Vamos a dejar ya la vacía, que ya no nos hace falta, y vamos a seguir hacia el este. Muy bien, dice que estamos en un dormitorio de la posada y una ventana es lo único que rompe con la monotonía de la pared. Puedes ir al oeste. Vale, aquí vamos a examinar la cama. Vale, va a decir que la cama está sin hacer. Vaya, desde luego, muchos caballeros, pero aquí no hace la cama. Muchos caballeros y muy caballeros. Vamos a hacer la cama. Vale, dice que mientras haces algo cae al suelo, así que vamos a mirar. Se trata de una llave que vamos a necesitar. Dice, también nos bajó una llave. Cogemos la llave. Llave Allen, llave Allen, llave Allen. Nada, nos vamos ya de aquí. Y ahora vamos a ir a esa sombría y tenebrosa calle de Almagro, que está al norte. Y al oeste a saco. Más a saco todavía. Y ahora más a saco todavía. Listo. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es ir para el sur. Y dice que este callejón se acaba aquí y no ves ninguna salida, aunque quizás esa puerta hacia el sur o esa otra hacia el oeste conduzcan a algún sitio. Yo iría al sur. Te resientes de la caída. Vamos a descansar. Y vamos a abrir la puerta. ¿Vale? Que es con llave, ¿vale? Así que ya dejamos la llave. Si no tuviésemos la llave no habríamos podido entrar. Y vamos a ir a la puerta del oeste. Muy bien, y aquí, ¿vale? Es donde vamos a terminar nuestra aventura más adelante, pero primero tenemos que hacer ese brebaje, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es que dice que bonita y acogedora esta habitación de Almagro. Esta casa te recuerda a una muy especial, y tanto, ¿vale? Como que nuestra casa. Dice, nada, que la puerta está hacia el este. También observas que hay una botella de aceite. Vamos a coger el aceite. Eso es, perfecto. Y nada, vamos a volver a la cueva del eco. Este. Norte. Norte. Muy bien, ahora el este a saco. Son 4 veces hacia el este. 2. Tres. 4. Perfecto, ahora el norte a saco. Son 3 veces hacia el norte. 1 vez más. Pues ya mismo va a empezar a tener hambre el bicho. Mira, se resiente de la caída. Vamos a descansar. Vamos a comernos las bellotas, ¿no? Comer boina. Muy bien, vamos a ir al oeste. Norte. Y entramos a la cueva al oeste. Vamos a cavar. Vale, después de un agujero encuentras que hay un caldero enorme. Vamos a dejar la pala. Eso es. Dejar vino. Vale, aunque esté aquí no lo tengamos en el inventario, ¿vale? Vamos a poder interactuar con él. Así que, uy, no lo quito bien. Dejar vino en caldero. Yo lo pongo en orden, no sé qué pasa si no lo ponéis en orden, pero bueno. Aceite en caldero. Dejar romero en caldero. Perfecto. Dejar sal en caldero. Perfecto. Y ahora remover bálsamo con ramita. Dice chup chup. Y ahora, bueno, voy a descansar, ¿vale? Porque me pasó una partida que una vez te tomas el bálsamo no puedes descansar. Está todo el rato diciendo que estás cansado, que te resientes, te resientes. No sé si... No llegué a morir, pero no me fío. Así que voy a descansar. Eso es. Vamos a beber el bálsamo. Ah, malísimo, pero efectivo, ¿vale? Yo no sé si con esto ya somos superhéroes o qué. Y nada, vamos a volver a esa habitación donde encontramos el aceite. Y ya habremos terminado nuestra aventura. Un juego muy, 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 muy cortito. Vamos al sur. Ahora para el este. Mira, 35 minutos y 26 segundos. Muy bien. Al sur. Y otra vez para el sur. Y una vez más para el sur. Vamos a ver si termina de cargar. Eso es. Ahora el oeste a saco paco, carraco, oeste. Son 4 veces. Oeste. Oeste. Y oeste otra vez, si no he contado mal. Muy bien, sur. Sur. Vamos a la puerta del oeste. Y aquí, por último, vamos a... Mira, 36 minutos y 15 segundos. Cantamos. Y dice, entra una doncella, Dulcinea es ella, felicidades amigo, lo has conseguido. Y ya está, esto es el Don Quijote. Como veis, un juego bastante cortito, fijaos, 36 minutos, 25 segundos ahora mismo. Comparado con la aventura original, que fue bastante más larga, tela, lo creí, un poquito más corta. Y me gustaría traer, ¿vale? Porque con este mismo motor, bueno, se hicieron varios juegos, ¿no? Este es el segundo, si no recuerdo mal, que se hizo con este juego. El primero creo que fue Ramblas, el caso Vega, pero solo salió para CPC. Y bueno, también se hizo el Megacorp, el Carballo, los pájaros de Van Gogh, la guerra de las vajillas, ¿vale? Ese es un vídeo que trajo Araubio, voy a dejar el enlace por aquí, ¿vale? Que está bastante gracioso. También en La Corona. Y al que voy, ¿vale? Que runen los betas, ¿vale? Este juego es 80 total, ¿vale? Este juego lo tengo que traer al canal algún día. Así que igual lo traigo próximamente. Y deciros, ¿vale? Aprovechar, creo que este es el vídeo número 96, ¿vale? Mi objetivo era llegar a 100 y el tema es que me quiero embarcar en un proyecto nuevo, ¿vale? Básicamente lo que voy a hacer es, voy a diseñar un ordenador, ¿vale? Vamos a diseñar la CPU, la GPU, la gráfica, vamos a hacerle el ensamblador para poder programarlo, vamos a... Luego le meteremos pues la entrada de teclado y todo eso, ¿no? Entonces lo voy a ir haciendo en YouTube, ¿vale? Una serie de vídeos. Además voy a ir dejando los diseños para que en GitHub, para que lo podáis meter, ¿vale? Lo voy a hacer con una FPGA. Y que además la FPGA, pues si queréis, podéis compraros si tenéis una, o podéis compraros una. Yo, por ejemplo, me he comprado una que se llama Alhambra 2, ¿vale? Que es de aquí, Made in Spain. Y nada, bueno, pues no sé, creo que es un proyecto, a mí me... Tengo muchas ganas de cogerlo, ¿vale? Ya veréis, ¿vale? Yo lo voy a explicar para que no hace falta que seáis ingenieros para hacerlo. Y no sé, como el tiempo libre que tengo es escaso, ¿vale? Pues voy a tener que, durante un tiempo, ¿vale? Pues voy a subir menos juegos o no voy a poder subir juegos porque me voy a centrar en ese proyecto. No sé si a lo mejor os va a molestar que yo ponga eso aquí en este canal, ¿vale? Porque igual nos interesa y lo pongo en otro, no sé. Agradecería, ¿no? Si me dijerais, oye, no me interesa, ponlo en otro, ¿vale? Porque si no te voy a cascar un no me gusta, ¿no? Y hombre, no me gustaría que me pusieran no me gusta por ese motivo, ¿no? Así que, bueno, nada, o decidme, no, si oye, me interesa, tal, qué guay, qué divertido. No sé, ¿vale? Y nada, bueno, hacía 2 semanas que no traía vídeo, ¿vale? Porque ha sido fiesta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, con más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.